MX, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, 190. TV.mx presenta Amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches, sean bienvenidos a este su programa El Punterazo TV. Hoy, jueves, jueves 2 de abril del 2015, siendo las 8.05. Las 7.05, perdón, es que ya casi es el. El cambio, cambio de horario, Miguel. Entonces uno uno ya se está preparando, ¿no? Ya adelanté o... ¿Cuánto era? ¿Adelantar o retrasar? Hay que adelantar ya el lo, ya reloj. ¿Ya lo adelanté? Este, pero te adelantaste... Tienes que adelantarlo una hora, tú te adelantaste como pues, 73 horas. No, no, porque Vamos <laughs> a, la, a las 7. ¿no? ¿Cómo estás, señor? <laughs> muy bien, muy bien. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este punterazo del primer jueves de abril. Así es, hoy es el primer jueves de abril y es nuestro primer, bueno, no el hoy es, sí, claro, hoy es el primer jueves de abril. Y no hoy me diga. es nuestro primer punterazo de este mes, mes del niño, mes previo al, al mes mayor, este, ya irán sabiendo, algunos ya lo sabrán seguramente. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros, si quieren comenzamos con nuestras redes sociales. Claro que sí. Con nuestras redes sociales que tienen ahí, ahí por pantalla, Miguel, si nos ayudas. ahí. Ay. Ahí está, exactamente. Es en Twitter, la red de la, la, del avecilla azul. Es arroba el guión bajo punterazo. Arroba el guión bajo punterazo. En Facebook es www.facebook.com, diagonal el punterazo. Seguiditos. Y nuestro portal web, www.elpunterazo.com. www.elpunterazo.com. Este. Artículos de opinión, noticias y, y más cosas que vienen en camino. Algunas sorpresas que les iremos teniendo conforme avance este mes. Sí, efectivamente. Qué, qué bonitas sorpresas. Mes eh, pasado cumplimos dos años. Sí, ya, 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 estamos grandecitos, ¿no? Sí, sí, ya. Muy no son pañales Exacto. Eh, muchos eh, cuando cuando estaba yo en otro en otro asunto había quienes te decían no yo no le entro a esto hasta que no tenga un año de edad lo hacen con revistas también, hay anunciantes que dicen, no, si la revista no tiene por lo menos un año, no le entro. Ya tenemos dos. Ya tenemos Los dos de experiencia que te piden, ¿no? Exacto, ya no nos cosemos al primer hervor. Bueno, Miguel un poquito está joven, pero con colmillo. Sí, o sea. Pues gracias por estar con nosotros. Comenzamos, ¿con qué comenzamos, Miguel? Comenzamos con la selección mexicana. Antier, obviamente... El cuadro tricolor con un equipo B. Eh, equipo B, porque todos estaban lesionados. Y se acordaron que iban a ser papas. Uno, uno ya se sabía, pero el otro dijo, ah, caray, yo también voy a ser papas. Un, un saludo. Ah, Es que no me puede decir, no, ya me bloqueó. Sí, que, que, a ver, ¿por qué la cuenta de un jugador bloquearía? A, a alguien que comenta o que dice, porque nunca es ofensivo, me consta sí, que a, no es ofensivo. Yo, yo, no, yo no tengo el gusto de, de conocer a, a Guillermo Ochoa, ¿no? Pero ni siquiera le escribo. ¿No ves es que ni siquiera le escribo. Ni sí, siquiera entonces, le ¿por qué estás bloqueado? No lo sé, pero le mando un fuerte abrazo. ¿Alguien, ¿Alguien le habló mal de ti? Le mando un beso también al que habló mal de mí, ¿no? Así, así es, es. Así es esto. Así pero bueno, sea el chiste es de que se juega con un equipo B algunos aficionados se mostraron molestos, como llevaban pancartas de que nos mintieron. Aficionados en el estadio. Sí, claro, obviamente, digo, nosotros eh, los terrenales que lo vimos en la televisión, pues sabíamos que iba a presentar un cuadro. Lo B. vimos en un restaurante en, en Insurgente Sur, donde venden de estos productos eh, de pollo que se llaman alitas, los pollos, ¿no? Tienen alitas. Sí, efectivamente. Muy sabrosas, bueno. Bueno, el chiste es de que... Se enfrentó México y Paraguay ¿no? en Kansas City. Kansas City, que, que, que tiene una cancha más chica que la oficial, se jugó primer, con una primer, primer, primer dos metros más angosta que el mínimo requerido por la FIFA. No entiendo por qué jugaron ahí. Es, a, es amistoso, es amistoso no, okay. no afecta, pues nada más se ve más lleno. Se demanden, efectivamente. Llegas más rápido a las bandas. <laughs> efectivamente. Y ahí podemos ver al minuto 2 el gigante Herrera. Los que se burlaban de él porque en el primer encuentro había participado solo 50 segundos. Ahora en dos minutos clava un pedazo de gol que nos recuerda a aquel jugador eh, que milita con el equipo del Paris Saint Germain. Eslatan oh, con no, sus no. patadas. Well, este eh, gol a mí se me hizo a la Little P. No, son de esos goles que el chicharito también mete, dice bueno, no, alcanzo no, no. meto el dedo chiquito del pie, fue meto, un gran la, gol. meto el copete, meto la cadera, fue, fue un, una muy buena reacción viendo a qué ver, es lo que podía hacer, y a ver aquí, Pablo Aguilar, este eh, jugador que jugador del América de de paraguayo le, le América. da una plancha al minuto 4 a Diego Reyes. Que, bueno, era mitad, para rojo, ¿no? Mínimo, una, una tarjeta, la que Mínimo, sella. tarjeta amarilla, si no es que hasta la roja, ¿no? Y bueno, le digo, sígale, joven, sígale. Y aquí, bueno, vamos a observar. Eh, tuvo. Una. Bueno, el portero. A ver, eh, ¿qué, ¿qué pasó con el portero? Porque al minuto 20 sale lesionado. Eh, se rumoraba que, que decían, no, pues me metió gol el de Pumas. Chin, qué vergüenza! De <laughs> <al> cambio, ¿no? <laughs> eh. ni, siquiera, ni siquiera estaba la jugada. Afortunadamente, para que no pudieran culpar a nadie. Simplemente en, en algún punto que sí estaba en, en su medio campo, digamos, el balón, pero el portero pide el cambio. Él dice, hey, ya no voy. De ya plano. no voy. El juego, a ver. Eh... Pero el segundo portero estuvo mejor que el primero, ¿eh? Sí, sí, <laughs> Digo, totalmente. Eh, Paraguay, bueno, pegó demasiado. Y eh, golpeó. Sabemos que el sudamericano tiene... Ganas. Y ahí está Melton haciendo una de las suyas. Melitón no tuvo tanto trabajo. No, fue Esa es la, la verdad. Este... Pero esa, vea, casi casi se la come. ¡Uy! Sí, bienvenida. Sal, salió a la de Viva Rizos. No, pero, pero, a ver, o sea, la verdad sabemos que Paraguay es un equipo con mucha garra, como cualquier eh, cuadro sudamericano. Pero deberían de distinguir lo que es un partido oficial y un encuentro amistoso, ¿no? Y más eh, siendo prácticamente el 60-70% de los jugadores que estaban en el terreno de juego que participan en la misma liga que los mexicanos. Eh, esa forma de que eh, Pablo Aguilar da un planchazo, luego, o sea, dio como cuatro patadas, una amarilla, eh, no sé, mucho rosa al final... Sabemos que en el encuentro se vivió intensamente. La realidad es que no debió. Haber vean, terminado. vean esa. Sí cobra, pero de repente uh, eh, no todo, debió Pablo haber terminado el partido Pablo Aguilar, ¿eh? No, no, y vean nada así, o sea, llega tarde al balón. No creo que haya sido con intención, pero pero sí le mete. Pero sí le mete, ¿no? no y no aquí llegue. va una de de las jugadas peligrosas, de las pocas jugadas con peligro. Eh, que tuvo el encuentro eh, a favor de Paraguay, donde el defensa saca muy bien con su pierna derecha. Y aquí van, esa. O sea, si. Ve, vamos a buscar, a ver si hay repetición. Vean. Sí, ahí está, ahí, ahí, ahí La agarra Melto, ¿no? La agarra, ve al jugador y le deja una patada. Y le ah, deja una de... patada en la entrepierna. No, o sea, dices, bueno, brother, ¿qué onda, no? Y obviamente el mexicano ya, ya se engancha ya... y fue un. Ya o sea, que había terminado la jugada, por decirlo de alguna manera, y el portero tenía asegurado, Melitón, este, tenía asegurado el balón. O sea, sí, ya no no, claro. no, había. No puedes decir ni siquiera que era el vuelo, porque hasta lo da de lado, está muy Ahora, extraño. Eh, es un encuentro difícil de analizar el que, que le falta. Sí, eh, hubo mucho desorden en la parte defensiva, tanto en el primero como en el segundo encuentro. Los goles caen de... El gol. No, bueno, los goles, digo, primero... Ah, o en, sea, el genérico, perdón, en el genérico, perdón, perdón. Con los dos partidos, eh, los goles caen en jugadas eh, de balón parado. Bueno, la de Chicharito, un, una equivocación ahí del de defensa y de otra balón parado. Pero generar peligro eh, con una jugada preparada... O por lo menos llegar con tres o cuatro atacantes le cuesta mucho trabajo al, al equipo mexicano. El a ver, piojo debería de ver eso, ¿no? Ahora. Para decirlo claro, no vi bien a la selección mexicana, bien, pero sí la vi mejor que el juego anterior. Cu cualquier, cualquier partido <laughs> iba a ser mejor que el primer encuentro. Bueno, ¿no? sin embargo, ve sin embargo como... tienes un partido con gente, eh, o sea, con, con jugadores de menos experiencia. Sí, se puede decir. También eh, cuenta el, el momento de cada jugador, ¿no? Chicharito lo comentaba, aunque tuvo un gran partido eh, la semana pasada, el sábado, eh, lo comentaba. O sea, que no es fácil eh, entrar a jugar 90 minutos después de cuatro meses, eh, pues el ánimo no es, no es el mejor, ¿no? Que ahorita vamos a hablar del chicharito. Ahorita, ahorita nos toca. Pero hablar. veíamos aguardado, eh, sí, tuvo dos, tres jugadas buenas, pero creo que su cabeza estuvo en otro lado. A tal grado que, bueno, ya es, ya es papá, felicidades. Eh, bueno, Bueno, Memocho estaba en la banca. Diego Reyes, eh, Yo creo que se le olvidó cómo era patear una pelota o cómo llegar, ¿no? Porque le botaba demasiado. Eh, era impresionante, ¿no? El primer encuentro. Sí se ve, se ve muy desordenado, principalmente la primera y la segunda línea, eh, la zona de seguridad y de, la de creación. La parte de definición, bueno, Chicharito tuvo una, la metió, y de ahí en fuera, bueno, tuvieron dos que tres jugadas más, ¿no? Pero en el partido de. de Antier. Pues fue un partido donde se podía, no se podía jugar tanto a, al balón, eh, la circulación de la pelota era casi imposible porque sabías que cuando la agarrabas. Un paraguayo te iba a pegar. Eh, eso es un poco difícil, ¿no? De poder analizar eh, la parte de, del fútbol, ¿no? Sí, otra cosa que se debe de aplaudir es fue el temperamento de los mexicanos, ¿no? Normalmente doy una patada y yo te voy a responder con dos y nos vamos a calentar y nos vamos a ir expulsados todos, ¿no? Eh, mantuvieron la calma, sí, claro, eh, alguno que otro se prendió, hay una jugada donde al final eh, le pegan al Chicharito Hernández, eh, ya por ahí del 91. Que también según yo era de amarilla. También era de amarilla y llega el jugador de México a reventar la pelota para pegarle a este mediocampista paraguayo y no le da y le pega un aficionado, ¿no? O sea, no. el temperamento lo cuidaron bien. No fue, fue mucha garra. Le pegó al aficionado porque la cancha es más angosta. Y no solo le pegó al aficionado por eso, porque no crea que fue el único golpe que hubo en el terreno de juego, en el estadio. Sino lamentablemente, eh, pues hubo pelea. ¿No? Todo iba bien hasta que uno dijo, le voy a al América, otro al Chivas. Y... No, no. ¿Qué, pasó? ¿qué pasó? Te dan a golpes. No, eh, pues lamentablemente en estos juegos eh, se vende mucho alcohol, sí. Ahí son mexicanos contra, bueno, aficionados de, de la selección mexicana, por lo que se ve, contra aficionados de la selección Pero vean, mexicana. o sea, hay, hay una chica atrás y un niño, ¿no? ¿Dónde está el niño? Ah, claro, Pero, claro, claro aquí si lo voy a hacer un zoom. Estaba Rafa Márquez tomando fotos ahí, avión. la chica, ¿no? La... Ahí está. Y el, ahí el está niño. El niño. Y, y hay alguien ahí. Yo supongo que era otro aficionado. No, probablemente el niño está defendiendo a alguien, ¿no? Le preguntan acá: ¿Cuál que, niño? Ahí está, ahí está. Sí, sí. Su, que se suba. Ahí, ahí. ahí. Quien está con el brazo estirado hacia el cuello del otro es un niño. Ahí se ve la cara. Es, este, este, este chico es un chico. Yo creo que y... probablemente está deteniéndolo para que no le haga nada a quien está agachado ahí. Esa es la impresión que... No, bueno, sí, pero yo creo que pues, estos cuates... Pues estaban molestos, lo dijiste. Estaban molestos porque decían, oye, pagamos tanto X por el boleto. Yo, ese es otro tema, ¿eh? Y no llegaron los europeos. Ese es otro hasta tema Hasta con un cartel había unos importante. ahí, ¿no? Ya se había platicado en otros medios. Se llegó a platicar en Fox Sports. Eh, se llegó a platicar en ESPN, creo. El, el tema de la publicidad que se toman en esos encuentros, ¿no? Obviamente, el más barato es de, ¿qué? es? ¿60 dólares? ¿El boleto más barato, 60, 80 dólares? Pues, yo, ponle que 40, el más barato, barato, hasta arriba. No, en, futbol, los, eh, en eh, los palomares. el espectáculo es caro. Pero por eso ponle que en los palomares sea 40 dólares, el equivalente aquí a 600 pesos. Vamos, no es barato. El chiste es de que hasta abajo sí es un costo... O sea, fuerte. Llega hasta pegar un poco más de 100 dólares. Eh, y bueno, en la publicidad te sale jugadores europeos. Y resulta que. Que no llegaron. Que no llegan, ¿no? O se tuvieron que ir. Sabemos que lo de Andrés Guardado. Bueno, bueno no llegaron a este juego. Eh, fue algo, pues, <coughs> prácticamente urgente y humano. O sea, tuvo que ir. Lo de Guillermo Ochoa. Pues también, pues, fue, también fue urgente era, y humano. Eh, lo, lo, lo adecuado hubiera sido que. Avisara con anticipación, ese, ese fue el problema, ¿no? Eh, bueno, el chicharito llega llega a jugar. Eh, el chicharito sí juega. Y vea, no sé si vamos a hacer un zoom. Vea, vea todo eso, eh. O sea, ¿Por qué quieres hacer un zoom? Vas a hacerle publicidad a la compañía refresquera Yo, rojo. No, 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 es que ¿ya vio lo que venden? O sea, ¿en, en qué formato lo venden? En lata. ¿En lata? Sí, lata y pet no o en sea, se lata y pet en lata o sea yo porque, sinceramente obviamente porque la cultura es que, muy diferente. Que, exacto que el público está más educado para no lanzarle las latas ya no digas a los jugadores tampoco entre a, ellos, entre ¿no? ellos es o sea, como... sabemos que aquí me tengo el brother de al lado te avienta la chela porque es pues, en vaso aquí recibes un latazo ¿no? por cierto nunca los he déjenme lo déjenme decírselos de una vez para qué? que ¡Pip! Gastan 70, 80 pesos en una cerveza para tirarla completa no, al, al enemigo yo y luego a... se avientan tres o cuatro o 5, de veras, ganan tanto dinero como para estar regalando la cerveza, tirando la cerveza así a lo tonto. Yo, o sea, yo tengo así. una anécdota en una América Cruz Azul donde... Ya se el, acerca, ya se acerca. Ya, ya se acerca, ¿será el, el próximo tema? Bueno, no, no será uno de los temas, pero... Pero pasó algo similar, ¿no? O sea, eh, el estadio Azteca, bueno, la parte de arriba se divide en dos, ¿no? La, la, la general, una reja y otro trámite. Y la general del otro lado de la reja, exacto. No, 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 no. O sea, es arriba, una reja y otra. Ah, hacia abajo sea, decías. Ajá, hacia abajo. O sea, dentro del. ¿Cuántos pisos son en el Azteca? ¿Tres o dos? Tres. Bueno, de los tres pisos, el último se divide en dos, ¿no? Entonces la reja de la general donde estaba la afición de Cruz Azul dividía al público mezclado entonces un cuate en América se le ocurre burlarse de un señor o de los del Cruz Azul porque en ese encuentro América, o sea todavía estaba jugando Chucho Benítez y gana el cuadro de Copa 3 por 0 y entonces el, el señor se enoja y recuerda, o sea era quincena bueno eso quiero creer por lo que por lo que voy a contar le dice el de las chelas, a ver ven dame tu charola ¿Cuánto va a ser? No, pues tanto. ¿Fa? ¿No? Y dijo, y vémelas pasando. Entonces, de la chela se la va pasando y así, va, va. O sea, ventándole la cerveza al pobre cuatro. O sea. No, bueno, nada más faltaba que el la brother americanista le hiciera así, ¿no? <laughs> Ahora no, se había puesto un embudo. Un embudo, ¿no? Por lo menos. Porque no solo fue una charola, fueron dos charolas de cerveza. Entonces dices, no, bueno, o sea, deben tener mucha lana o qué, para estar. Ven, ven lo que les digo, no hagan eso, no hagan eso. Eh, el, el, o sea, esa ha sido la anécdota más curiosa que he vivido en una estadio de fútbol. Con ahorita con este tema. Hay de la muchos cerveza. litros de agua que se usan para producir la cerveza. No sean así, respeten el planeta, si no quieren respetar su bolsillo. <laughs> bueno, ese es el tema de la selección mexicana, y ahora vamos con el Chicharito Hernández, que, mm. que se dice. Eh, en España se hizo una encuesta eh, donde resultó que, que la mayor parte dice que Ancelotti eh, lo ha... Este, que es injusto que Ancelotti siente al chicharito mucho tiempo. O sea, que, que ha sido injusto con Javier Hernández. ¿no? Sí, como ustedes están escuchando, la afición del Madrid siente que, eh, que Ancelotti ha sido injusto con, con el chicharito. Eh, esta encuesta fue realizada por el diario Marca. Eh, la afición del Real Madrid indicó que el técnico italiano no ha sido justo con, con el buen chicharito. Y bueno, consideran que, que debería tener más minutos, o sea, tanto en la liga y en la Champions o en donde sea, ¿no? O aunque sea en las canicas. Entonces, el 79.8 de los encuestados indicaron que el estratega italiano le debería dar más oportunidad al mexicano. ¿no? y que ahora bueno encontró la oportunidad de marcar un buen gol y yo supongo que la encuesta se eleva porque esto esta encuesta fue producto de los comentarios de Javier Hernández después del partido contra Ecuador. ¿no? Sí, digo, los comentarios básicamente van para los que los que andan de vacaciones en, en el siguiente tenor. Dice que su estadía, su paso por el Madrid de, de alguna manera es frustrante. Dice que él quisiera y que cree que está, jugar más, que si le dan un minuto quiere dos, que si le dan 90 quiere 180, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, se resume en, en que es frustrante no tener minutos de juego. No, y, y no solo eso, ya para cerrar este tema e irnos a un corte, eh, pues realmente Chicharito ha disputado 13 encuentros con el Real Madrid. Eh, y ha sumado algo así como 217 minutos ¿no? y ha marcado tres goles. Sí, o sea, verdad. realmente su. Por si ven si su, su producción contra los buena. minutos de juego, es muy alta, quizá más alta que quien, a quien supuestamente supliría el chicharito cuen, cuando este falte, que es Benzema. ¿no? Y, y no solo eso, o sea, eh, está bien, demasiado bien. Que Chicharito empieza a alzar la mano y haciendo una crítica constructiva al Real Madrid, porque cuántos jugadores del cuadro merengue o exjugadores han dicho que su peor error ha sido, había sido fichar con el Real Madrid, pero ya cuando se habían ido, ¿no? El Chicharito sabe que está préstamo y que el Madrid no lo va a comprar. Entonces realmente no tiene nada que perder, ¿no? Decir, oye, pues es que no sabes lo que se siente estar cuatro meses en la banca. ¿No? Ahorita, bueno, Estoy ya, frustrado. ya el, el diario Bild alemán este, comenta, bueno, el eh, ¿no? que el Wolfsburgo está, estaría, es, es un hipotético de que, que, que comente este rotativo alemán, este, que el Wolfsburgo estaría interesado en los servicios del chicharito para enfrentar qué es lo que necesitan en la delantera, para enfrentar los tres torneos a los que estarían enfrentándose. Eh, eh, la siguiente próximo, campaña, la siguiente ¿no? campaña que están entre en, otros exacto, la Champions, la Champions porque van en, en segundo lugar, segundo lugar por bueno, por un trecho detrás del Bayern 13 puntos, algo así pero bueno, vamos, entonces ese es el, el Wolfsburg, sin embargo también aparentemente habría dos ingleses que podrían haber preguntado el Tottenham y el West West Ham United, West Ham United. Entonces se empieza a mover. Yo creo que todo tiene que ver con esas declaraciones de, de y está Javier bien, Hernández. Porque se está posicionando. Eh, es mejor hablar. Lo cual me da a entender y me da mucho gusto que no fueron totalmente inocentes. Ok, sí, ya, ya después de esto uno sabe que puedo haber pensado. Pero ¿le parece, ¿le parece si nos vamos a un corte y regresamos? Volvemos, volvemos, no nos tardamos. Estamos de regreso, amigos del punterazo, en esta noche fría en la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Qué, qué, qué le parece esta, esta noche? ¿Bien? ¿Tranquila? No, oh, ¿cuál fría? ¿Cómo no? Hace calorcito, estamos en Semana Santa, son de las semanas más calurosas del año, en, en el centro del país, por lo menos. Está lloviendo en otros lados, pero aquí está tranquilón. Imagínense qué tan profesionales somos que, mientras ustedes nos están viendo desde su celular, en una alberca, en Cuernavaca, en donde quieran. Nosotros estamos aquí en el estudio chambeando, brindándoles producto de calidad para que ustedes... Esperemos que sea de ah, calidad y así lo, lo, lo juzguen eh, ustedes. Eh, eh, esperemos, ¿no? Son no, ustedes no, los jueces, nosotros hacemos el esfuerzo. Sí, nosotros realmente tratamos de transmitirle la pasión al fan de lo que nosotros sentimos con estas noticias. Pero bueno, ¿qué opina? ¿Qué opina nada más? Díganos en redes sociales, recuerden arroba el guión bajo punterazo en Twitter. ¿Qué opinan de esta situación de Javier Hernández Balcázar, el chicharito? Está bien, yo lo veo bien, demasiado bien. A mí me gusta, me gusta que se muevan hasta para que el Real Madrid lo revaloren eh, si es que ese es el bueno, caso. Voy a, nada más para rematar, daré un punto de vista, porque cuando llega un argentino o un brasileño a equipos europeos los ponen como cracks y, y con un trato especial y y bueno, como figuras, ¿no? Porque ellos se dan a valorar así, ¿no? Desafortunadamente en el fútbol mexicano, el jugador mexicano, o sí el de la Liga MX se va a Europa por tres pesos, ¿no? Entonces dicen, aunque me bajen el sueldo, yo me voy a Europa, aunque sea el what the fuck Vamos, inglés, ¿no? Y está, y está jugando, o ha jugado. Ha militado en dos de los clubes más grandes no, de Europa. Sí, pero... pero y al el Alcoy Real Madrid, es, uno de los más. Pero Alcoy es lo siguiente, ¿no? Eh, ya es hora de que el jugador mexicano se la crea, ¿no? O sea, ¿y, y tú por qué estás aquí? O sea, y y, y Chicharito, come parte en esto, ¿no? Porque en sus declaraciones ha sido muy, muy coherente y hasta la fecha eh, ha mantenido el mismo speech desde que llegó a, a Inglaterra, ahora en el Real Madrid. ¿No? O sea, Raúl Jiménez ha sido uno de los jugadores en la historia del fútbol mexicano que pues, han salido caros ¿no? porque América lo supo vender y no ha tenido actividad porque realmente históricamente el perfil del mexicano es estar en equipos medianos y estar en banca y les falta actitud para poder dar un punto de vista importante o, o poner cartas sobre la mesa, a ver señores sí, lo, aunque juegue 10 minutos seré feliz, no, pero... Pero dale, o sea, dame más minutos como lo está haciendo el chicharito. Yo ya digo, dejen el, dejen o dejemos el síndrome del torito o de Pedro Infante sufrido. No, o sea, dale. Hay que, hay que meterse ahorita. El Chicharito declara, me quedo con esa declaración como resumen de lo que él ha dicho, que ya habíamos comentado el tema, pero bueno, que dice sí he llorado, he vivido de todo. El sentimiento de estos años es frustración. Claro. puso los puntos sobre las ies, se están moviendo las cosas. En Madrid hubo mucho ruido por eso. En Madrid eh, los principales periódicos deportivos españoles hicieron eco de eso, tanto que Marca hace la, la encuesta este y tanto que ya hay clubes que dicen, "Ah, pues mira, no hay, o sea, el, eh, no hay no hay tanto amor, no hay tanta entre el Real y el Chicharito y vamos a ver qué pasa. no Le, yeah, sí. Acuérdense que el dueño de la carta de Javier Hernández es el Manchester United. Ya, ya se había comentado y se había rumorado, filtrado información, como lo llaman los medios, decían que el Real Madrid estaba arrepentido de fichar al Chicharito. ¿No? Entonces, ahora con esto, eh, bueno, me da, me da mucho gusto. Por, Pasemos por de Javier Chicharito Hernández. El América Cruz Azul, el clásico joven, como le quieran llamar, ah. hoy por hoy ya no es nada de joven, ya es un clásico, <laughs> lo que quieran de, de ambas instituciones, derby, derby del pu Distrito pu Federal. Puede ser un derby, como le quieran llamar, de es más, considero más un derby entre eh, Pumas América que un Cruz Azul América, aunque estén en la misma ciudad, me podrán decir clásico, solo hay uno, pero si consumimos 400 clásicos en todo el mundo. Y es más, vamos a Argentina, que hasta está el clásico del barrio, así se llama. No, pero en Argentina el clásico es River eh, eh, Boca. No, hoy por hoy ya es. El clásico. Dale, pero cualquier clásico, ya cualquier cosa es clásico, ¿no? Cualquier partido tienen sus parejitas. Eh, en Madrid, bueno, o sea, también ahí sí tienen más, eh, fijo, el derby, lo que es un clásico pero en todo el mundo ya le ponen clásico de todo, ¿no? Entonces para mí el derby hoy por hoy es eh, Pumas América y un clásico podría ser un o puede ser un América Cruz Azul por lo que se ha vivido en los últimos años y no me refiero a rivalidad entre aficiones sino entre instituciones donde eh, Moisés Muñoz mete un gol histórico para las Águilas del la América con bueno así le llamaron gol eh, así fue un autogol y Cruz Azul en no, los lo años lo 70 le metió cuatro en una final. Entonces, ¿en los 70? No, no, no. no Dios, o sea, Dios, ¿Cuántos años tenías en los 70? De, de lado a lado, ¿no? O sea, realmente <laughs> históricamente hay mucho de qué rescatar en estos encuentros. Aquí nos va, vamos a ver el último el último encuentro que dejó este clásico entre la máquina y las águilas, donde la máquina le puso cuatro goles a los de Cuapa. Eh, Esos cuatro goles es. No son una final, pero son más relevantes porque son actuales. Porque ahorita, son actuales, ¿no? digo, podemos hablar de la final, fue pero fue en el 2013, ¿no? Y el que me diga, sí, pero ponte el de la final. Pues, ese todavía es vigente, pero es, esto es lo más reciente. Esto ha sido lo más reciente, ¿no? Entonces, un encuentro ahí, bueno, eh, Cruz Azul salía como víctima, eh, llega goleando 4 por 0. Porque... Digo, el América ya le ha ganado dos finales de sus 12 trofeos a la Cruz Azul. Efectivamente. ¿No? O sea, podemos hablar, Misa, dentro de, todo, de todos los títulos. Y hay eso, hay pero mucha numeralia porque ah, tienen mucha historia estos equipos. Hay demasiado. Entonces, aquí yo tengo unos datos que, que los íbamos comentando. El frente ah, a frente. Mira. Ah, ok, ok. ¿no? Donde tan, se habla que, que, bueno, Cruz Azul ha vencido en sus últimos dos duelos de liga. Eh, y acumula tres partidos sin perder ante las Águilas, ¿no? O sea, de, de Liga, ¿no? Ya en, en finales no, no, no se habla, pero dentro de Liga Cruz Azul ha tenido buena actuación contra el América a partir de ese 3 de octubre del 2010 donde Cristian El Checo Jiménez rompe la maldición, ¿no? Aquí viene el problema, América no anotó gol en tres de sus últimos cuatro partidos del torneo y solo uno, o sea, solo el que ganó fue contra Santos 1 por 0, y Cruz Azul ha logrado nueve puntos como visitante, cuatro eh, más que todo el torneo Apertura, ¿no? Pasado. Pero América es el equipo que tiene el porcentaje más alto de goles recibidos. En los últimos tiempos de partido registra el 70%. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Dentro del papel, eh, ya sabemos que en la cancha no hay memoria y un partido como esto se juega a tope. Eh, América es un equipo que ha recibido muchos goles, que su defensa no está buena, cosa que Matosas lo ha defendido a muerte, sabemos que es un equipo que ataca como desquiciados y si le meten uno, ellos van a meter dos, y si uno mete tres, América va a meter cuatro. Esa es la filosofía del director técnico de las Águilas del la América. Que es un poquito como, como juega el Bayern Múnich también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí de repente juega. dices, oye, la defensa del bueno, Bayern, bueno, ¿por qué bravo, le pues, meten goles? No, bueno, dale, pero, pero... Pero mete... Cuatro más. Y cosa que tiene Cruz Azul es que tiene una de las defensas más sólidas del torneo. ¿No? Entonces va a ser un partido bastante atractivo en la parte alta de América, baja de Cruz Azul. Y ver cómo la defensa menos goleada va este, a tratar de que una delantera ya completa: con Darwin Quintero, Benedetto, Oribe, eh, Michael Arroyo. Eh, vayan a buscar un gol, ¿no? según la teoría de Miguel Cámara que no estoy en desacuerdo con ella según la teoría, esa esa delantera tan completa pues se estorba a sí misma, se estorban, ese ha sido el argumento que he dado casi eh, bueno. y, y lo ha explicado más de una ocasión así que no vamos a, a sí. aburrirlos con eso pero Cruz Azul ha logrado el 73% de, de sus goles eh, en los primeros tiempos de los partidos, ¿no? Y, y obtiene el porcentaje más alto, es el 73%, ¿no? Entonces, eh, aquí la ligera ventaja o la gran ventaja que tiene América es que Cruz Azul... Eh, ya, ya, se se va a dar a conocer la situación de Cristian El Chaco Jiménez para ver si puede jugar. Roque Santa Cruz todavía no está descartado. Belcatita eh, Domínguez sale lesionado del partido de la selección. Pero que Mexicana. no fue grave, que escuchaba no, no, hoy a Jonathan dos Santos. Que no fue grave, pero bueno. Veamos, eh, digo. Está, tal es, cual dice Jonathan Dos Santos que, que por lo menos no hubo lesionados. <laughs> o sea. No, eh. Joao Rojas está expulsado, ¿no? O sea, Cruz Azul tiene bajas muy sensibles. Oye, oye una Ten. pausa, una pausa. Jonathan dos Santos, qué, qué buen partido, ¿eh? Sí, qué buen partido. Una felicitación. Este, ojalá siga, siga así, perdón. Seguimos. Entonces, eh, realmente Cruz Azul tiene bajas, o sea, si todos los que comenté ahorita no, no llegan a jugar, bueno, Joao sabemos que no juega porque está expulsado. Quitando, eh, uh, o sea, él y si vemos que los demás no juegan, Cruz Azul estaría no ligeramente en desventaja, en gran desventaja, porque Cruz Azul es un equipo que no, ten, no tiene banca, no. Eh, ya regresa Jerry Flores al, al juego, yo supongo que Formica juega y, y podrían habilitar a Flores como volante por derecha o extremo por derecha y meter de lateral a a Rogelio Chávez, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado, América, quitando a Pellerano, que lo expulsaron en el partido pasado contra el Veracruz, tiene equipo completo. Bueno, Moisés Muñoz, hasta el día de mañana se va a saber realmente si juega o no juega, pero quitando eso. Es muy se... relevante, ¿eh? Sí. Yo, el portero que vive en del América. Va, es no, bueno. No, el... no, 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 no. Y es muy chistoso porque. Es el, bueno, Miguel, es El, el portero no. suplente del América. Eh, ha jugado más veces dentro de los partidos importantes para el cuadro de Cuapa. Es el portero que más veces ha jugado contra Cruz Azul, ¿no? Ok. Siendo suplente. Ha jugado más veces que Guillermo Choa con no, el Málaga. Ah, bueno, sí, 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 pero como suplente. Como <laughs> no, segundo nada más Estoy a, molestando a, a nuestro más amigo veces, ¿no? Santisbon, que Entonces, seguramente nos está viendo. Pronóstico. Ay. Juegan en el Azteca. La localía sí. De, sí la sí, última sí, vez que jugaron en el Azteca, Cruz Azul ganó 3-1. Sí, puede pesar. Tiene Cruz Azul la oportunidad de, de aumentar a 52 los juegos ganados al América. Este, o, o reducir un poquito la brecha, que es de cuatro juegos. ¿Hoy? Por hoy, o sea, no, es, no, está, no están tan disparejos. Y eh, viendo la historia de las dos instituciones, que prácticamente uno le lleva la mitad de años, ¿no? Son 50 años lo que se llevan de, de diferencia. Y para que nada más se lleven cuatro partidos, eso habla de la regularidad. Ojo, cuatro partidos y hablando de nueve años sin poder ganarle al América. ¿no? Sí, sí, bueno, en los primeros eh, años de este siglo, <laughs> en los albores del siglo XXI, este, América dominó a Cruz Azul de manera relevante. Muy fuerte. Que ya. Afortunadamente para los azules ha cambiado el domingo el, el, esto, ¿no? Pero aparte pero de bueno, fue un partido muy chistoso, domingo 3 de octubre en el Estadio Azul. ¿no? A Miguel o sea, lo recuerda bien. En domingo. No podíamos, sí. No podíamos esperar diferente de Miguel. Yo creo que. O empatan, o empatan o gana Cruz Azul por la diferencia de un gol. Va a ser un juego apretado. Yo lo veo al revés. O empata o gana América. Okay. Sabemos que América tiene la, la necesidad. Tenemos en la mesa virtualmente una soda sin azúcar de apuesta. Yo no, no apuesto, señor. No, yo, yo por Con sea, <laughs> todo respeto a los amigos. Yo estoy apostando en favor de tu Cruz Azul. Yo, yo no voy a apostar a favor de la América. <laughs> yo no apuesto, señor. Yo, yo, eso, ese tema de las apuestas, yo no lo entro. Eh, ok, ok, pero bueno, me parece muy nos saludable. Vamos a un, a un corte vamos a un corte y regresamos. No, ¿qué pasó, <laughs> Estamos de regreso amigos del punterazo, ya platicamos de uno de los clásicos que se van a, a jugar eh, en esta jornada de la Liga MX y ahora nos vamos directamente a... Del Distrito Federal del Coloso de Santa Úrsula nos vamos nada más y nada menos que al Estadio Jalisco donde los zorros del Atlas van a recibir a las Chivas Rayadas del Guadalajara para presentar este clásico tapatío donde hoy por hoy los favoritos, los que han gustado, la sorpresa, el caballo negro de, de este torneo, de esta clausura. Eh, 2000, no, es apertura o clausura, clausura, ¿no? Este, esto, eh, clausura, de, de este Clausura eh, 2015, han sido las chivas, ¿no? Sí, ¿qué, qué te puedo decir? Y un Atlas que, que, bueno, dale, o sea, está jugando dos torneos. y, y No, no me parece, Atlas que ha hecho las cosas bien. Atlas ha hecho las cosas bien, ¿no? Pero bien a secas o bien como le quisiera. O sea, no, no podemos comparar el, la actualidad de ambas instituciones porque uno eh, sabe que la urgencia, primero, lo primero es salvarse de la lucha por no descender, cosa que ya está bastante adelantado. Son ocho puntos lo que le lleva a Puebla. Pero por el otro lado sabemos que, que bueno, el Atlas, lo primero que quiere hacer será hundir al, al rebaño sagrado, ¿no? Sí, hay, bueno, hay rivalidad, hay rivalidad. Lógica entre ambos equipos, efectivamente. Este entonces, bueno, ahorita yo creo que a nivel de la tabla la voy a mencionar, pero no creo que sea relevante ni con mucho. Este, el Atlas está en la sexta posición en la tabla, Chivas en la tercera, y realmente se llevan tres puntos. O sea, hay tres puntos en favor de eh, las Chivas rayadas y pero, los goles, o sea, es uno menos a favor de los rojinegros. Sí, entonces, no hay no hay realmente eh, una diferencia importante o algo ahí que marcar en cuanto a posición en la tabla, ¿no? no creo que no es por ahí la, la diferencia. Este, históricamente, y me extraña este dato, no lo conocía. ¿Cómo no? Mamá? ¿Por qué? No lo conocía. 14 juegos ganados por el Atlas, eh, 13 por Chivas y 16 empates. Este no conocí este dato, esa es la realidad y me llama la atención, yo pensé que sería pues diferente, al revés pero bueno, no lo es y está bien, el eso es lo que es no hay, no hay mucha vuelta de hoja ¿no? Este, y así que este, este 4 de abril a las 9 de la noche eh, Atlas recibe a Chivas en el Jalisco, ya hemos platicado mucho este de... fue el último encuentro de, de estos equipos de, de ese clásico tapatío donde la entrada al principio era muy pobre cosa que ya hoy en la actualidad con el rebaño eh, en una mejor posición ya se ve el estadio más lleno su promedio en esta temporancia de treinta y tantos mil aficionados sí no, bueno totalmente radical a lo que había sido cosa el pasado. que esta vez en el Jalisco no habrá más gente de Chivas que del Atlas sabemos que que los rojinegros eh, han, hicieron una promoción enorme para sus aficionados para que disfruten lo, eh, el partido y se sientan en localía, lo cual está bastante bien. Eh, entonces, eh, es su juego, es su cancha y son sus reglas. Les van a dar los 300 boletos que le piden al visitante y a partir de ahí hagan su luchita para conseguir los tickets. Es, es una prioridad? mentada de madre. ¿Por qué? Es una mentada de madre. Yo creo que los boletos debían ser abiertos, libres. Están abiertos, tienen dos no. días para comprar sus boletos. Pero tienen preferencia. Es una al... mentada de madre. ¿Pero, por qué? Pero no en este caso. Cuando lo hacen a la inversa, se, es igual una mentada de madre. Tendría que ser abierto. Ese tema, hablá, hablábamos hace un momentito del el América Cruz Azul. Eh, bueno, si eres socio águila, tienes derecho a comprar antes. A mí se me hace una payasada no, por no decirlo bien. con una palabra majadera. Pero está bien. No, no está bien. ¿Por qué no? No está bien. Debían los equipos dejar que la afición haga su trabajo. No, pero. No, 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 o no. O sea, no, sí, no, sí, 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 sí. Pero si en todo el mundo vas a eso. En todo tú... el mundo es una mentada de madre. No estoy diciendo que nada más sea aquí. No. Ay, por y, favor. y si lo mismo es si lo hace Chivas, ¿eh? O sea. No, no, es, no estaría de acuerdo ni que lo hiciera Chivas, ni que lo hiciera el Bayern, ni que lo hiciera el pero Barça. Salió más papista que el papa, señor. Sí, uh, no, sí. No, ¿En, no. confías en tu equipo. A ver, sí, pero no. eso no, no tiene nada que ver. Ahí está. O sea, yo yo aplaudo la decisión de la, las en esta ocasión con el América, aplaudo la decisión de América, no. que se sientan, se sientan. O sea, imagínense, para como afición al Cruz Azul, qué incómodo es cuando viene Pumas y se escucha el Goya más fuerte. Pasa en Guadalajara, pasa en el hay, Azteca. Hay... Hay un Total. hay una palabra que no puedo decir porque ya es políticamente incorrecta, pero es tenerle miedo, por decirlo de alguna manera. No es tenerle miedo. A ver, Chivas puso sus boletos a un peso para que el cuadro universitario no fuera a llenar su estadio. Los y no puso los un a un peso amanecer. y cualquiera los podía comprar a un no, peso. No, 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 no yendo con tu playera de Chivas, comprando tu ah, pero y entonces tenías un peso. No, no, pero entonces, no. entonces no es que tú no puedas ir. Y tenían pre Estoy estimulando ten a que vayas, no estoy no estoy tenías dando una preferencia, preferencia de... de un día antes de los demás. Eso está mal. Eso está mal. No, está bien. No, eso está mal. Es pues, por ejemplo, el día de la final. O sea, yo sí entiendo que la pongan a un peso con una promoción, entiendo que al Socio Águila le den una preferencia en precio, en pero no en tiempo. No en tiempo, eso estoy en total desacuerdo. Los clubes deberían de confiar en su fútbol. No, no le pagan, en su fútbol, pero le pagan sea, mucho otro a los jugadores, de Le pagan mucho a, su, a sus jugadores como para no confiar en su fútbol. Eso no tiene para no confiar que lo ver. que pueden hacer en la cancha, claro que tiene que ver. No es cierto. Claro que tiene que ver. No Tú cierto. lo acabas de decir porque lo que no quieres es que se oiga más fuerte. Pero eso no, eh, no tiene que ver el del fútbol es contrario. un rectángulo. Lo demás ya se llama hay algo que se llama eh, sports marketing. No no, no 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 y no, como no. marquetero uno va a decir obviamente quiero que, que venga mi gente porque a la gente que yo voy a atender siempre que va a ser mi cliente va a ser el local no, no van a hacer los visitas esas son payasadas no eh, payasadas eh, es, con es como M. es como en Ciudad Universitaria antes de la Lo era ustedes hayan a, entendido, a, ¿eh? antes de la era de Hugo Sánchez se dividían entre pebetero y, y el Palomar Palomar era para el visitante el pebetero era para el local y Hugo Sánchez dijo a ver perdón me acaban de ganar me acaban de eliminar de la larguilla y se escucha medio estadio apoyando al rival. ¿Por qué como local no tengo el... O sea, se va a escuchar igual? Pues si te eliminaron, trágatela. No, no, no. Si te eliminaron, da, trágatela. Dale una cabecera de 300 aficionados ah. y háganle como quieran. porque en Argentina, en Bo Boca Juniors, en la cabecera visitante solo hay un baño? Eh, los ponen en un lugar donde primero va a caer el sol, donde primero va a caer la lluvia. Porque, ti, o sea, no es adrementar al rival. Claro pero que sí. La, la, no confían en el fútbol tan. Es que no es que, en el fútbol. Que, sí, entonces necesitan que el rival no pueda apoyar, ser apoyado por su afición. Por favor, no. Necesitan no. de eso porque no confían en su portero, en su defensa y en su delantero y en su medio. No, es que eso no, a ver. No, o sea, no, ni siquiera van de, de, de la mano. Hadas. Yo como digo le voy le voy, a, le voy a dar preferencia a mi gente, no a los de precio, los demás. No, y si yo quiero que payasadas. se llene el estadio de mi equipo y le voy a dar los 300 lugares que en el reglamento dicen, yo se los voy a dar payasadas, a partir de ahí, dije. yo le voy a dar preferencia a mi equipo no. Bueno, payasadas, seguimos con M. Chivas, Chivas viene motivado del, de este gran saludo torneo a la que ha tenido. X, por favor. Chivas tenido. Chivas, estoy, estoy, estoy estoy demasiado enojado. Eh, Chivas ha tenido un una campaña extraña, se puede decir, así, donde, a ver, eh. donde sabíamos, o, o muchos pensábamos que iba a ser una campaña, un torneo más, donde si se salvaba iba a quedar en penúltimo, o hasta muchos decían que podía descender, ¿no? Miguel se había encargado de hacer mucho esa promoción. No, al contrario, Sí, siempre... de burlarse y de reírse. No, de, me oh, burlo no, no, no. De, de cuates, pero el, yo le dije a Chivas. Cara. Espera que se repita el resultado de 1933. 8-1 en favor de Chivas. Por favor. <laughs> sabía, sabía que Miguel iba a decir eso. Sabía, estaba esperándolo porque creen que soltemos. Ese es el resultado más amplio entre Atlas Chivas. Donde el arquero. Hay un dato muy curioso donde hay una foto. En ese encuentro, justamente donde el arquero está pegado en un poste, ah, pues aquí la tiene leyendo un, un libro vaquero. Un meming pinguín. ¿no? O algo así. Eh, entonces, este... eh, esa es como la imagen de burla de Chivas hacia hacia el Atlas. Otra... Ese arquero es, es uno de los arqueros, uno de los jugadores icónicos de Chivas, el Tubo Gómez. Sí, y lamentablemente, ahora entre aficiones ya se están amenazando, sabemos que es una afición, son aficiones que chocan mucho, y al día de ayer en la mañana eh, en Verde Valle, en las instalaciones de Chivas, apareció una pinta, hecha por barristas del Atlas, donde decía Atlas te, te va a pegar, o Atlas te pega, pero no, obviamente no a dirigida a los jugadores, sino al aficionado rival, y esto es lo que eh, a mi parecer, ya no hay tanto tiempo para pelearnos. Hace una semana que iba a haber eh, al menos 600 policías. Son cuidando. pocos, realmente no son nada, ni para un Pumas UDG, o sea, neta. Ahí estaremos, por cierto, también probablemente reportando, reporteando el domingo, ¿no? Es, eh, sí, por cierto, nada más como comentario, en, en total, en total, eh, la historia de, de la histo el, el número de ganados y perdidos, o ganados por uno y ganados por otro, este es de torneos cortos, el que dijimos hace rato. El total es 64 triunfos de los rojinegros contra 78. Ah, no bueno, años. sí, pero bueno, sabemos que Chivas no, en la era, o sea, el que torneo previo. El era... único torneo que ha ganado Atlas eh, fue contra Chivas. No pues, 1 contra 11, dale chance. Sí, dale. Give me a break. Este, pero, no, a, a, terrible a, a, lo que dices de, de las aficiones, terrible. Ya eh, no ocupante. queda tanto tiempo, pero sería bueno a ver si mañana en el punterazo radio lo comentamos. Es producto, y no, no solo lo del de Chivas, sino también del Atlas, el estar calentando este tipo de partidos. Ah, no estoy de acuerdo. No, claro. Oye, es producto. No, no. ¿Sabíamos? ¿Sabíamos? Porque a mí que ese tipo un, un... de desplegados sí me encienden de alguna manera. A mí me gusta el folclore. Pero, es pero que... ni de loco me voy a ir a agarrar de golpes por eso. Porque eh. usted no está loco. Entonces, este... entonces, no es producto de los desplegados y de calentar el partido. Es producto de la locura de los que se van a ir a agarrar no, de golpes. No de otra cosa, ¿eh? eh, eh no puedes decir que, que, que por una imagen no o, o por siete que... imágenes. Pero ya. De, no. Están calentando el juego desde antes. Lo que hizo Chivas hasta la fecha, lo digo. O sea, si Atlas lo provocó con. Ya para irnos, ya tenemos poco tiempo. Si, si Chivas o el Atlas más bien lo calentó para algunos ofensivos, para otros con clase, Chivas lo contestó con mucha bajeza. Pero bueno, eso lo platicamos. No, no, no. no da, pero, tenemos pero un minuto. Cabe decir que yo lo que opino es: Atlas le entró un juego ofensivo hacia Chivas, Chivas le contestó de igual forma. Tan, tan el tema no es ese el, el tema es que la afición ya, ya, ya tiene que ser lo se suficientemente ahí. inteligente para saber que eso es un o sea, tema es, y, y no te vas a agarrar de golpes. Vas a gritar más fuerte por tu equipo si sí, eso se vale. Pero lamentablemente Nada más. hay gente desubicada en el fútbol. ¡Nos vamos! En eh, todos lados. En todos buenas lados. noches, que la pasen bien, lindas Gracias. vacaciones. Gracias, ahorita, ahorita nos damos un abrazo Miguel y yo, no se preocupen. No, la verdad no. <laughs> el gris en los <laughs> controles, eh, Victoria en redes sociales, el señor Octavio y su servidor Miguel Cámara en los micrófonos. Nos vemos, nos, nos escuchamos vemos mañana semana. en punto de las 5 de la tarde por Vector 3 y sigan con la programación de Radio TV. Hasta no. luego. Radio TV presentó.